Nacido en el seno de una familia de agricultores y medianeros originarios del Infierno y la Calderilla, en Tegueste, don Nicasio Gómez Reyes es un agricultor y segador de 84 años, vecino de Valle de Guerra. El mundo de la agricultura ha estado presente en su vida desde muy joven y recuerda que con la edad de 10 años ya ayudaba al sustento familiar colaborando en las labores del campo, cultivando así un arte del que hoy es todo un maestro. Dije que de casa de Hortensia, un arado, el timón de un arado, ¿tú sabes lo que es el timón? Al hombro, desde Tegueste, subí por todo ese lomo, de allá para acá, del Socorro para acá. ¿Qué lesión quieres más para uno aprender la agricultura? Son los primeros renglones, como cuando un niño se le empieza a hacer las primeras letras. Hasta hace bien poco, don Nicasio, junto con su mujer Milagros, su compañera de viaje en esta larga vida, mantenían cultivadas en Tegueste y Valle de Guerra varias fincas de viña y hortalizas, así como numerosas variedades locales de higueras y perales, siendo un gran conocedor de los diferentes tipos de árboles frutales que se plantaban en la zona. El peral tenía diversos nombres, estaba la cermeña, la pera dulce, la majorera, muchas. El peral sobre todo tenía muchas variedades. Además, este buen hombre es el segador de mayor edad que participa en los encuentros regionales de segadores, una actividad en la que don Nicasio es todo un maestro y gran conocedor de la siega con José y guadaña, así como de los tipos de trigos plantados en el pasado. En aquellos tiempos había varias variedades. Estaba marroquí, era un trigo, la espiga no era muy alta, pero en aquellos tiempos había visto en el trigo y se enfermaba. Y era resistente a eso, al bicho. Y a otra cosa que le decían las lorras, que le caía y también se comía la espiga. Y había otro que llamaban Marcelo, la espiga era más larga. Su amplia experiencia lo convierte no solo en uno de los informantes claves de las variedades de cereales y granos que se plantaban antiguamente en la comarca nordeste de la isla, sino también en una gran fuente de conocimiento para todo aquel que desee aprender el arte de la siega tradicional. No era un trabajo muy, muy agradable, ¿no? Y en aquellos tiempos, los muchachillos como yo andábamos descalzos. Y para sembrar trigo había que preparar el terreno antes de sembrar el trigo. Arar el terreno con las yuntas y que daran condiciones que no tuviera hierba y eso así. Y después se sembraba trigo. Había en un saco, entre una esquina del saco que llamaban el cogujón y la boca, se unían para hacer lo que llamaban el cementero. Cementero quiere decir semilla, donde iba la semilla. Y después se colgaba uno aquello en el hombro y iba abriendo el saco con una mano y la otra hacía así, cogía un puñado de trigo y lo hacía así. Otro puñado de trigo al tiempo que daba el paso y seguía así. Y después las yuntas iban detrás y con las azadas iban tumbando el camellón y si hay alguna hierba, matándole para que quedara parejita la tierra. Y después, si salía hierba, había que escardarlo. Y si no salía hierba, pues era mejor. Y después era la siega, y después era la trilla, y después se aventaba, en fin, todas esas cosas así. Don Nicasio aún guarda con añoranza las herramientas con las que trabajaba la tierra, unos enseres que lo han acompañado desde niño, ayudándolo a labrarse una vida y una familia, traspasando a sus hijos parte de su gran saber. Su alto conocimiento de los distintos cultivos tradicionales e intensivos que habían en la zona nordeste de la isla y su afán por perpetuar la historia aún viva de un pueblo, convierten a don Nicasio en un referente de la conservación de la biodiversidad agraria de Tenerife.